Saludos y bendiciones, les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Hoy les traigo una veladora muy especial que vamos a preparar para neutralizar las malas energías cuando la casa está pesada o nuestro negocio está pesado porque se han acercado muchas personas y a lo mejor el ambiente está un poquito cargado. Vamos a hacer esta vela para que vaya a recoger todas esas energías negativas, transmutarlas, quemarlas. Y bueno, que venga la paz, que venga la armonía, también en nuestro hogar, muy importante. Si tenemos una casa un poquito grande, podemos encender la vela todos los días un ratito en diferentes cuartos para que vaya esta vela funcionando, quemando estas energías que a veces están molestando y ocasionando problemas en las personas, mal carácter y otras cosas más. Tengo una planta muy conocida aquí, que es posible que todos la conozcan ya en el canal. Esta planta es así, se cría, es una planta larguísima que va echando las hojas hacia arriba. Le dicen algunos, muchos nombres, se llama lemongrass. Yo he recomendado algunos tés acá para calmar los nervios con esta planta de lemongrass. El lemongrass es tan rico que también se cocina con esta planta. Muchas personas creen que no, que el lemongrass es solamente para ciertos usos medicinales, pero también se cocina con ella porque solamente el hecho de cocinar con ella también está aportando algo medicinal para nuestro estómago y también para refrescar nuestro estómago y para muchas cosas más cuando se cocina con esta planta. Se puede hacer pescado, se pueden hacer camarones. Con esta planta es muy rico cocinar. También esta planta se pone a hervir con un poquito de jengibre, que saben que el jengibre es una raíz. Después de que ya esta planta está hirviendo con un poquito de jengibre en agua, se le agrega miel de abeja y es tremendo té para cuando las personas tienen gripe, están resfriados. Esta planta es muy buena para sacar resfriados también. Es tan buena para tantas cosas que esta planta tiene múltiples usos. También quiero decirles que a veces las personas no se vayan a ofender porque algunas personas padecen de algunos sudores un poco fuertes. El sudor es fuerte, por más que se ponen un desodorante o algo así, siempre el sudor está un poquito fuerte en su cuerpo. Pues si quieren sanar también eso de mal olor en el cuerpo, ponen a hervir esta planta en agua, que sea una cantidad de agua suficiente. Ponen a hervir esta planta para que luego se hagan un buen baño con esta planta en su cuerpo. Esta planta, con unos 3 baños que se hacen en su cuerpo, unos 3 días seguidos, le va a neutralizar esos olores de esos sudores que muchas veces son fuertes, y por más que la persona se puede poner un desodorante o algo, pues no se va este mal olor del cuerpo. Pues también para eso sirve esta planta, se llama lemongrass. También se le dice zacate de limón porque es puro limoncillo. Por allá por Perú, por Ecuador le dicen también limoncillo, también le dicen cetrón. Es la citronela también, pero se le acomodan también estos otros nombres de limoncillo, lemongrass, zacate de limón. Así es que tiene varios nombres y es múltiple usos esta planta de citronela. Pues vamos a hacer una veladora para quemar energías, para transmutar energías, especialmente cuando alguien se acerca a nosotros, que a lo mejor no es muy bienvenido, y ustedes quieren quitar esa energía porque creen que esa energía puede hacer daño. Ponemos un poquito esta vela, unas cuantas horas, y esto va a sacar toda esta energía, la va a neutralizar. A veces hace falta pues estar neutralizando energías negativas porque son las que más se acumulan. Las malas energías siempre están más acumuladas que las buenas energías. Así es que tenemos también acá un recipiente que tengo de cristal, que es para hacer la vela. Esto es un recipiente de cristal, es un frasco de cristal. Como este está un poquito grande, yo voy a usar así 2 pabilos. Tengo este pabilo que es para hacer la vela. Le voy a poner 2 pabilos. Cuando el frasco es así un poquito grande, mejor es poner 2 pabilos para que la vela quede bien buena y se vaya a quemar completa la vela. Si le ponemos un solo pabilo, entonces la vela no se quemaría muy bien, pero si le ponemos 2 pabilos se va a quemar perfectamente bien. Ocupamos 2 pabilos y tengo aquí también esencia de citronela. Esta es esencia de citronela especialmente para hacer jabones y para hacer velas.
Cuando vayan a comprar esta esencia de citronela o cualquier esencia para que vayan a hacer una veladora o un jabón, un día de esto les voy a enseñar cómo se hacen estos jabones, porque también para las personas que tienen estos sudores fuertes y todo esto, pues también un jabón de citronela cae muy bien. Pero pueden hacer 3 baños de esta planta y les va a caer muy bien también. Así es que vayan buscando esta esencia de citronela para hacer la veladora, pero tiene que decir acá en la descripción, tiene que decir que es para hacer velas y para hacer jabones, porque hay otros aceites que son para quemar con velitas, la velita blanca, que se queman los aceites, y ese no debe de ser, debe de ser estos que son especiales para hacer velas y hacer jabones. Pues esto es citronela para poder hacer esta vela. Acá tengo esta cera. Esta no es una vela cualquiera de la que hemos quemado otra vez, que la partimos en pedazos y las ponemos a derretir. Esta es un pedazo de parafina que la compro por pedazos. Aquí se hacen muchas velas en nuestro centro. Y bueno, a veces de un olor, de otro olor, se preparan muchas velas para mis altares. Yo las hago personalmente porque me gusta de mis manos hacer las cosas con mi energía, cuando hago algún trabajo a nivel amoroso o a nivel de alguna persona de negocios o algo así. Me gusta preparar yo misma esas velas que voy a poner en estos rituales de estos trabajos de las personas para que vayan mejor y así van con el pensamiento a lo que yo deseo. Llamo a mis seres también y vamos trabajando con ese sello de mis seres, como les sé decir a ustedes acá. Que es esta cera natural. Esta cera también es orgánica. Yo la compro, me gusta mucho que sea orgánica, muy natural, orgánica. Esto es lo que vamos a poner adentro de baño de María. Aquí tengo baño de María, tengo una estufa pequeñita que la uso siempre para estas cosas. Le voy a poner acá un poquito alto ya el fuego para que se vaya calentando esta agua. Baño de María es poner un recipiente con agua para que adentro ponemos algo así para ir usando en baño de María lo que vamos a hacer. Yo voy a poner estos pedazos aquí para que se vayan deshaciendo. Vamos entonces a poner este poquito de lemongrass que tengo acá, que es este mismo zacate de limón o limoncillo. Yo lo voy a agregar adentro de esta cera que se está ahí derritiendo, también para que suelte este aroma, este limoncillo. Y luego vamos a ponerle también esencia de citronela. Es una vela muy especial para transmutar energías y también a la misma vez la citronela atrae buenas energías. Aparte que deja un olor tan rico, tan sabroso, que está todo el tiempo fresco este aroma de donde vayamos a encender esta vela de citronela. También venden la citronela para quemar en velitas, que es el aceite de citronela para quemarlo. Es muy bueno que también lo puedan usar quemándolo de vez en cuando con una velita de esas que se queman como aquí. Aquí tengo este elefantito también, que es para eso. Le puedo poner un incienso acá para quemarlo, una velita, pero aquí se le pone la vela y aquí arriba le ponemos el aceite. Con el calor de la vela acá comienza a salir este aroma del el aceite de citronela o cualquier aceite que vamos a poner en uno de estos recipientes que son especiales para quemar aceites, para traer aroma a nuestro lugar. Esta vela de citronela se la recomiendo también para los negocios. Y muchas personas van a los negocios, van y vienen, pues por lo menos un ratito, un par de horas, una horita, enciendan la vela de citronela en su lugar para que transmute esas energías negativas y así ayude. Algunas personas creen que las energías no molestan, pero sí molestan, porque también bloquean los flujos de dinero, el amor, también hacen unos bloqueos para el amor. A veces hay muchas peleas en las personas porque la energía está pesada y hay que tranquilizar esta energía. Tomar un tecito de esto también calma mucho los nervios. No necesariamente tiene que ser con jengibre, que es una raíz, y ponerle también miel de abeja para una gripe que tienen, un resfriado que quieren sacar, muy bueno como les dije. Pero igual pueden hervir solamente lo que es así, esta plantita solita, la ponen a hervir para que luego vayan a colarla y le van a poner miel de abeja y se toman un tremendo té. Les va a ayudar para dormir, igual les va a ayudar también para calmar los nervios.
Ahora nada más esperamos un poquito que vaya a derretir la cera para poder formar nuestra vela. El vaso debe estar limpio, completamente limpio y seco. También si van a poner la planta, va a estar seca la planta. Si no tienen esta planta, que es posible algunos no la tengan y no la puedan conseguir, el limoncillo lo venden a veces hasta en los supermercados orgánicos. Pueden ponerle también hojas de limón a esta vela. Le ponen hojas de limón adentro de la cera cuando se está derritiendo, para que también lo caliente de la cera hace que la esencia de la hoja de limón salga también y se penetre con la cera. Así que también le pueden poner hojas de limón a esta vela. También quiero decirles que estas velas de citronela sirven mucho para cuando hay mosquitos. A veces hay muchos mosquitos que de pronto pican y hacen esas picaduras, pues también esta vela de citronela ayuda a neutralizar hasta los mosquitos, porque a los mosquitos no les gusta el olor de citronela. Si tienen una planta de este limoncillo o lemongrass o citronela sembrada hasta en una maceta y la ponen cerca de su puerta, de su casa o así, se ahuyentan los mosquitos de su lugar. Los mosquitos no les gusta este olor de citronela. Ahora vamos a esperar que se vaya a derretir la cera completa para poder hacer nuestra veladora, y les voy a explicar cómo hacemos la veladora. También les quiero decir que si quieren alguna información de Moira Victoria, alguna consulta a nivel espiritual, una lectura de tarot porque quieren saber cómo va a estar un negocio, cómo va a estar su salud, cómo va a estar este viaje, o tienen dudas de algo y quieren también hacer una consulta para salir de esas dudas, igual pueden llamarme, pueden buscar información en la página web. El primer paso es ir a la página web a buscar información para que sepan dónde estoy, qué teléfonos tengo, cuánto vale la consulta, qué días se atienden, a qué hora se atiende también, para que ustedes puedan así ya, cuando quieren hacer una consulta o buscarme para algún otro tipo de ayuda, sabe cómo me pueden conseguir y el horario. Es muy importante también que si llegan a llamar por teléfono, nadie les contesta en el momento porque estamos muy ocupados, dejen un mensaje y con gusto le vamos a regresar la llamada inmediatamente sea posible. Pero tienen que dejar el mensaje con su nombre y también con el número de teléfono a donde se les puede llamar. Aquí entran muchísimas llamadas todos los días, en cada momento, en cada segundo el teléfono está sonando. Por lo tanto, es bueno siempre dejar el número y dejar su nombre. Si tiene algún problema que le está ocasionando estragos, algún sufrimiento, algún problema patético que usted sabe que se le sale de sus manos, sabe que puede hablar conmigo y yo con mucho gusto le puedo orientar. Antes sí vayan a la página web para que puedan informarse en qué les puedo ayudar, cómo les puedo ayudar, qué puedo hacer por ustedes, cómo los puedo orientar. Así es que bueno, ir a la página web para poder tener más información. Ahora ya tenemos acá, aquí tengo una pequeña toalla que es la que estoy chequeando acá para ver si ya se está derritiendo todo. Voy a poner esto adentro para que vaya soltando ya el aroma de esta esencia acá, allá adentro. Voy a coger un palito de estos para empujar. Yo siempre tengo estos palitos muy cerca porque me gustan muchísimo. Y entonces vamos acá para que yo pueda poner esto para adentro ahí. Se me vaya soltando toda esa esencia que queremos soltar de esta plantita, de este limoncillo. Esperamos un poquito y ya va a estar lista para hacer nuestra vela. Esta es una vela que yo pensaba hacer para acá, para nuestro centro, porque la voy a necesitar. Entonces quise hacer el video para compartir con ustedes también cómo formar ustedes en su casa, cómo hacer una vela de estas para estos síntomas, también para limpiar, para neutralizar, que es muy buena la vela de citronela y bueno, agregarle el limoncillo también. Como la pensaba hacer, pues quise compartirla con todos ustedes. De una vez la hago para mí porque la necesitaba aquí en mi centro y a la misma vez les enseño cómo hacer esta veladora. Ya esto está, entonces lo vamos a quitar para que podamos aquí arreglar la vela. Lo que está dentro de lo que pusimos de lemongrass, eso lo dejamos para botarlo. No lo vamos a poner adentro de la vela. Solo vamos a poner aquí adentro lo que es la esencia y también que está deshecha la cera de la vela. Le vamos a poner aquí un poquito de esencia de lemongrass o citronela
o limoncillo, como le llaman, pero en realidad su nombre es citronela. Le ponemos un poquito, bastante, hasta que se sienta que el olor está rico, para que cuando se vaya a quemar esta veladora, también quede muy rica, muy, muy sabroso el olor que pueda emanar nuestro alrededor de nuestro lugar que la ponemos. Le puse suficiente porque esta es muy concentrada. Ya le puse suficiente porque tiene un olor demasiado rica. Así que ponemos acá la cera adentro y está ahí bien bonita. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar aquí el pabilo para que queden comoditos. Tenemos que tener cuidado de que queden derechitos los pabilos, para que queden acá y tampoco queden tan cerca. Ahí está la vela hecha. Vamos a esperar ahora que se pueda cortar la cera para que ya tengamos una vela de citronela para poderla quemar en nuestro lugar. El olor de esta vela con citronela es riquísimo. Una vez que la vayan a encender, este olor va a ser espectacular. Va a ser un olor muy sabroso y saca de ahí del lugar todos los malos espíritus, las malas energías, las malas vibraciones. Todo lo malo se va porque el olor neutraliza toda cosa negativa. A los malos espíritus no les gustan los buenos olores. Por lo tanto, siempre hay que quemar inciensos, quemar estos tipos de velas con estos aromas, que sean aromas agradables, para que vengan todas las cosas buenas, porque los buenos espíritus sí les gustan los olores agradables, pero los malos espíritus solamente les gustan las suciedades. Donde hay suciedad, ahí se acumula todo lo negativo, energías negativas, espíritus negativos, espíritus burlones, para causar estragos en los que están viviendo en ese lugar o los que están en ese momento trabajando, ya sea en una oficina o ya sea en un negocio. Donde quiera que ustedes estén, hay que evitar las malas energías para estar más tranquilos y más relajados. También a veces las músicas que son suaves son muy buenas para atraer buenos espíritus, atraer a los ángeles. Cuando ponen alguna música suave, alguna música relajante, ayuda muchísimo también a atraer la armonía y la paz. Ahora esperamos que ella ya se corte por completo la cera. Aquí la tengo, no la puedo mover mucho porque está calientita. Yo la tenía que hacer para mí y estoy compartiendo con ustedes en este video cómo preparar una vela de citronela de esta forma, para calmar las energías, para atraer la paz, la armonía. Es muy interesante para que ustedes puedan hacer esta vela en su lugar y la pueden hacer en cualquier momento. También no tienen que usar la cera que yo estoy usando, que es la cera orgánica o la cera natural, pero también podemos usar las otras velas larguitas, que las quebramos y las ponemos también a derretir para luego usar la cera. Ustedes también pueden usar esa cera de esas velas. Está quedando blanca porque la cera que le puse es blanca y no le puse ningún color. Ustedes quieren ponerle color, también le pueden poner el color que quieran. Y si no, pues hacen con velas de colores igual, que pueden ser verdes, naranjas, cualquier color de vela que quieran usar, menos negra. Pueden usar esos colores de vela, las pueden también derretir y usar también la cera de la vela, poniéndole también el limoncillo adentro o el lemongrass o la citronela, que es la planta. También le pueden poner, como les dije, las hojas de limón y luego poner la esencia de la citronela, que es esta. Van a ser tremenda vela. Aquí está quedando ya se está cortando de a poquito. No la voy a encender porque tengo que dejarla que se vaya a cortar bien la cera para cuando la voy a ocupar. Yo quise compartir con ustedes cómo va a quedar de bonita esta vela hecha de citronela, hecha por nuestras manos, hecha con nuestra energía. Puede hacer que venden las velas de citronela en alguna parte, pero es mejor cuando las hacemos nosotros. Podemos hacer así, de esta forma, las de sándalo, podemos hacer también de lavanda, cualquier otro aroma podemos hacer las velas. De canela también las podemos hacer de la misma forma, poniendo a hervir la canela o lo que vamos a usar de producto adentro de la cera, y luego poner solamente la cera en el frasco para que quede más limpia la veladora y también vaya a quemarse de una manera más bonita. Hoy he querido compartir con ustedes este video de esta vela de citronela, que estoy segura que va a estar riquísima cuando la hagan, porque el olor de la citronela es riquísimo y les digo, trae mucho bienestar. Es una veladora con el aroma que cualquier persona cree que
el lemongrass o la citronela o el limoncillo o cetrón, como le llaman, es solamente para hacer algún té o algo, no se usa para muchísimas cosas, ya les expliqué acá en el video. Así es que si me quieren buscar porque quieren contactar a Moira Victoria para algún la situación que tengan y quieren conversar conmigo, pueden hacerlo buscando información en la página web. Suscríbanse todas las personas que no se han suscrito a este canal para que les traiga más videos futuros y también puedan tener la notificación de que hay videos nuevos en el canal. Pueden también recomendar los videos a otras personas, como les digo siempre, repartiendo bienestar. Somos todos una familia en este canal, así lo he visto siempre, así lo sigo viendo y así sigo apreciando a todas las personas que están acá en el canal y que forman parte de este canal como una gran familia. Somos todos una gran familia. Y veo también cómo se llevan bien, cómo se conversan y a veces cómo se ayudan. Cuando yo no he podido a veces contestar un comentario rápido, yo veo que alguien puede entrar y puede recomendar y me gusta que se ayuden entre sí. Hoy les digo a todos, gracias por estar aquí, gracias por su compañía, gracias por su cariño. Gracias por su apoyo. Muchas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria, clarividente y guía espiritual.